Las industrias, el incremento de la huella de carbono, la gran demanda energética, son los principales factores que han producido la contaminación ambiental que hoy sufre la Tierra. Para combatirla, desde la academia se han creado proyectos ambientales universitarios, también conocidos como PRAU. Con ellos, el estudiante utiliza sus conocimientos para analizar problemáticas y proponer soluciones, con el fin de defender la dignidad de la vida humana y el ecosistema. El PRAU puede tener como objetivo generar nuevos conocimientos para la academia en materia ambiental, mejorar aspectos al interior de la universidad o situaciones que afecten su entorno. ¿Cómo se construye un PRAU? El primer paso es identificar una problemática ambiental. Luego, se definen los objetivos del proyecto y sus bases teóricas. El siguiente paso es la salida de campo y recolección de evidencias, que sirven para analizar la problemática escogida. Se pueden utilizar herramientas como la entrevista, encuesta, video o fotografía. Por último, se plantea una solución viable al problema ambiental investigado. En las aulas de la Universidad Autónoma del Caribe, los estudiantes han abarcado problemáticas como la contaminación en las playas de Puerto Mocho. Reconocer qué tipo de basura termina en esta playa. Hicieron un trabajo descriptivo, basándose en la observación y entrevistas hechas a comerciantes, habitantes y visitantes. Me pareció una playa muy acogedora, muy bonita, en la parte turística, como vemos hacia el fondo, ya que los habitantes pues tratan de la mejor manera a uno como turista. Siguiendo la misma línea, otro grupo de estudiantes investigó sobre los residuos que contaminan las playas de Prado Mar. La contaminación afecta en todo, en el mar, en los animales, daña todo, todo alrededor. La gente no está consciente de eso, lo único que hace es ensuciar la playa. Las entrevistas a diferentes personas sirvieron para abarcar todos los puntos de vista de la problemática. No vendo nada porque la playa sucia, la gente ensucia, no va a estar. Entonces eso yo le hago un llamado a estas entidades como la Alcaldía de Puerto Colombia, Secretaría de Turismo de Puerto Colombia y Medio Ambiente de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico, que por favor, que ya es tiempo ya, que ya estamos cansados, estamos mamados. El reciclaje de chatarra también ha sido objeto de investigación. Los estudiantes descubrieron que materiales como el aluminio y el papel son acumulados y preparados para su venta y distribución. A algunos kilómetros de distancia, en el corregimiento de Juaruco, los estudiantes presentaron a la comunidad unos filtros caseros para purificar el agua que consumen. Está hecho aquí por dentro, tiene una buena base de algodón, tiene piedra fina, ¿cómo es? China. Pequeña y grande encima, arena fina y arena gruesa. Lo que hace es que por acá vierte el agua, aquí tienes que colocarle una base, ya sea una jarra o un vaso. Los jóvenes se encargaron de enseñarle a la comunidad la elaboración del filtro y su uso. Arena, arena gruesa, piedras grandes y el algodón. Sería como ilógico que esto diera agua limpia, pero en realidad sí lo hacen, entonces sería chévere que miraran el proceso, cómo se hace y todo eso. De esta forma, sencilla y práctica, podemos mejorar la calidad de vida de las personas por medio de un proyecto ambiental universitario.